El arzobispo de Cali junto a los obispos del Valle del Cauca le hicieron un llamado a los candidatos al Consejo, Alcaldía y Gobernación para que las elecciones a realizarse el próximo 30 de octubre sean transparentes, sin trampas y sobre todo que sean claras para que la comunidad salga a votar. Que no estén vinculados en procesos de juzgamiento por la justicia. En segundo lugar, que digan cuál va a ser su manejo, especialmente y particularmente en todo lo que tiene que ver con la contratación, en todo lo económico, pero todo. ¿Cómo va a ser su manejo económico? Fundamentalmente lo de la contratación. Por su parte, el padre José González pidió a los electores que no hagan parte de la corrupción al menudeo de la compra y venta de sus votos. Que se tenga muy en cuenta las trampas. El voto no se compra ni se vende, se tiene que votar a responsabilidad. Por último, el padre invitó a la comunidad a votar con libertad, pero sobre todo con responsabilidad.